Olis, ¿cómo están? Hoy es domingo, no me pienso sacar el pijama y esto es Nómada Digital. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero contar que ya tengo pasaje y me voy a Tailandia en febrero. Estoy muy emocionada, pero también les quería contar qué tengo en la cabeza. ¿Qué tengo en la cabeza hoy? O sea, ¿qué estoy pensando sobre esto? Y la verdad, ¿qué fecha es? Son los primeros días de octubre. El 10 de octubre es mi cumple, falta poco. Bueno, ¿qué tengo en mi cabeza? Hoy en día estoy trabajando en una agencia de turismo, ayudando a chicos que van a viajar de Work and Travel. Y realmente es como que lo tomo como un momento de transición. O sea, este año para mí es una transición entre lo que era ser estudiante y mi futuro. Y lo que me está pasando, que quiero compartirles, es como la crisis post recibida. Yo me recibí y me fui de viaje a hacer Work and Travel a Estados Unidos y a trabajar, digamos, y a desconectar mi cabeza, obviamente, de trabajar de profesora. Y cuando volví es como que, bueno, me estuve viajando, qué sé yo, de vacaciones un tiempito. Y después llegué acá a Corrientes y ya había hablado con una persona para tomar un trabajo en una agencia de viajes. Entonces se preguntarán, ¿por qué no trabajas de lo que te recibiste? Y porque yo no quería volver y ya decir, comienza mi vida adulta. O sea, ¿qué es la vida adulta, no? Pero no quería decir, ya comienzo algo que no sé si realmente quiero. Entonces, quería tomarme este año para pensar, reflexionar y ver qué quería hacer con mi vida. Y llegué, empecé a trabajar y todo era felicidad. Porque yo estaba en un trabajo donde trabajaba 8 horas y después me iba a mi casa y desconectaba mi cabeza y chau, tipo, no tenía que pensar más en el trabajo y podía pensar en mí. Pero pensar en mí era muy, 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 como muy, tenía demasiado tiempo para cuestionarme qué estaba haciendo con mi vida o qué voy a hacer con mi vida. Y puse unos tweets como, nadie me dijo que había una crisis post recibida, o yo no sabía que me podía llegar a pasar eso. Y es bastante feo cuando te das cuenta de que te recibiste y vas a tener una carrera que quizás no es lo que te llena. Entonces comencé a pensar y a pensar y a pensar y a pensar qué quería hacer de mi vida. Y ahí surge YouTube. Yo me di cuenta de que de todas las cosas que me gustan hacer, enseñar es una de ellas, pero está como en un plano más, no tan formal, digamos. A mí todo lo que tenga que ver con las instituciones, con las escuelas, con los directivos, con llenar papeles y todo lo demás, es algo que a mí me estresa muchísimo. Me estresa muchísimo los tiempos, evaluaciones, me estresa pensar que quiero que todos los chicos aprendan las situaciones en el aula. O sea, es una carrera que para mí es muy, 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 lleva mucho compromiso. Y un compromiso que yo no sabía si todavía estaba lista para afrontar. Y un compromiso que si lo iba a hacer, quería hacerlo bien.
Entonces, bueno, me tomé este tiempo para trabajar de otra cosa y abrir mi mente, porque yo sentía como que no quería que sea una sola cosa, tengo una sola vida. Entonces, no quiero por una decisión apresurada como que encauzar mi vida a algo que quizás no es lo mío. Entonces, de todo esto surgió YouTube, que me parece a mí una forma re linda o un medio re lindo para enseñar y un medio súper moderno. Es como que me di cuenta de que quiero estar en un medio o estar haciendo cosas que tengan que ver con la modernidad. No me quería quedar encerrar en una escuela donde todo parece que el tiempo afuera no pasa. Parece que las cosas afuera no pasan. Es todo tipo, tu mundo está ahí adentro. Entonces dije, bueno, quiero enseñar por YouTube, quiero enseñar algo. Y fui más allá de enseñar inglés, fui más allá porque a mí lo que realmente me gusta es enseñar cultura, me gusta enseñar historia, me gusta todo eso. Entonces dije, bueno, estaría buenísimo viajar o las veces que viajo, mostrar las culturas de los diferentes países. Y ahí surgió mi idea de entrar a YouTube por el lado de los viajes, de mis viajes. Y de armar tutoriales de qué cosas recorrer y demás. Y bueno, esa es la idea que circunscribe todo mi proyecto. Y bueno, y entonces me di cuenta de que eso es lo que quiero. Y bueno, y hoy les quería hablar de dónde estoy hoy. Hoy estoy en un limbo. O sea, estoy en un momento en el que no sé qué va a pasar en el futuro. O sea, hoy estoy trabajando en un lugar, tengo vacaciones de 3 semanas en Tailandia y después de eso, no sé. Me encantaría después, no sé, hacer otras cosas. Pero está bien no saber, está re bueno no saber, está muy bueno. Ay, chicos, yo no me estoy mirando y tengo tipo las orejas ahí que saltan. Está muy bueno no saber, pero tener una seguridad, tener por detrás una seguridad de que no sé, pero voy por buen camino, o sea, voy por el camino que quiero. En este momento no sé qué va a ser de mi canal de YouTube en el futuro, pero es lo que quiero hacer hoy, es lo que quiero hacer cuando esté en Tailandia. Quiero filmar, quiero mostrarles los lugares, quiero mostrarles las cosas que se pueden hacer, quiero mostrarles la cultura de eso. Y demás. Y también quiero hacer más videos de otras cosas y de, no sé. Y bueno, vamos paso a paso con esto. Y bueno, ahí estoy hoy. Este es mi vlog de domingo contándoles qué va a ser de mi vida. Que no sé qué puta va a ser de mi vida. Pero bueno, eso es todo. Nos vemos. Chao. Ah, vuelvo. Quiero que me cuenten si se recibieron y pasaron por esta etapa, porque todavía ninguna de mis amigas se recibió o ninguna me contó, de las que se recibieron, ninguna me contó de esta crisis post recibida y de qué les pasa con qué hacer de tu vida después de ya tener una profesión y tener un título. Dios, es como que. Bueno, cuéntame qué les pasa a ustedes, qué quieren hacer, si se sienten felices con su carrera, que está re bien. Ojalá yo me hubiera sentido súper feliz con mi carrera, pero bueno. Cada uno tiene sus sueños, sus objetivos, así que por favor, cuéntenme, quiero chusmear, quiero saber. Les mando un beso grande, espero que tengan un re lindo día y nos vemos en la próxima transmisión de este programa que se llama Nómada Digital. Chao.